Amigos, el día de hoy daremos un recorrido por Los Cabos, ubicado en el estado de Baja California Sur. Se localiza en el extremo sur de la península de Baja California, a 220 kilómetros al sur de La Paz. Su clima es desértico, semiseco, caluroso en verano y templado en invierno. De San José del Cabo a Cabo San Lucas se extiende el corredor turístico de 33 kilómetros de longitud, uno de los desarrollos turísticos más importantes del país. La región de Los Cabos es la sede de un sinfín de maravillas naturales y actividades urbanas, ideales para turistas provenientes de todas partes del mundo. En el mes de febrero es cuando las ballenas concluyen su travesía desde Alaska, de regreso a su lugar de origen a buscar las aguas templadas y ricas en nutrientes de Los Cabos, para aparearse y dar a luz a sus ballenatos. Al ser un paraíso donde el mar de Cortés se une con el Océano Pacífico, es un destino donde todos encontrarán algo divertido para hacer. Zarpear en velero, practicar buceo, snorkeling, kayak, paddleboarding, relajarse en lujosos spas y resorts o bailar hasta el amanecer. El Arco de Cabo San Lucas, esta famosa formación rocosa en forma de arco, se localiza en la punta sur de Los Cabos. Es un monumento natural y tiene diferentes rutas de acceso. Una de ellas y la más común es en lancha o en barco. Se puede admirar la colonia de lobos marinos que ahí habita. Se dice que cada 4 años la marea baja lo suficiente como para descubrir la arena y poder cruzar por debajo de él. Pero es de mucho riesgo, ya que la marea puede subir repentinamente. Así que haz tu maleta y visita Los Cabos, un paraíso más del territorio mexicano.